Parte de Jimmy. Pongamos este súper exacto. Aquí. ¿Te acuerdas? Ya, bueno, tiempo lamento, ya vas a ver audio y todo, y ahí está. Y voy a proponer, este semestre, voy a proponerme, cuando finalice, decir a Guillermo, Guillermo, préstame la película un mes por lo menos, ¿cierto? Ir a patrimonio y entre nosotros hacemos un Sí. transfer decente. O sea, que nos limpie toda la película, el audio también lo que se pueda, y un transfer decente y listo. Porque ahí está todo, están descartes, están las pistas, está la mezcla y copión final. Ya ni me acuerdo el nombre de ese señor. Esa joya de edificio, ¿no? Yo. Sí, el ¿qué? El teatro El Faenza. Faenza, sí. Entonces, pues como te digo, pues la sala que tenemos de montaje, fíjate que pues hay más espacio y podemos ya hacer la postproducción acá. Con problemas, claro, porque ya como habían cerrado diseño. Sí. Aquí estaban las máquinas de tejido, don Luis, de tejido horizontal. Y lo limpié y todo el cuento, pero camello duro y se montó. Y. Ah, sí, señor. Sí, fue a finales de. O sea, el mismo semestre que entré. Porque a comienzos del año del 96, buena noticia también. Moviola, entonces llegaba la moviola y se ha hecho el negocio. Entonces, pues ya pertenece a mí. Ya Esta, pertenece. esta, Sí, se hizo el negocio con CPA y me parece muy bien porque, pues, tienen un mejor control y es como más lógico. sí, es más fácil. Claro, Jim. O sea, tenemos la sala de montaje. De edición, Sí. las no cagadas, lo bueno, lo malo, lo Lástima que no regular. conseguiste lo del partido ese. Sí, no, yo sé que Jimmy tenía muchas ganas del partido, pero. Lo único que te puedo decir, Jimmy, es que voy a tratar que en un tiempito, en el semestre, lo saco. Yo, no es mucho y además sé que lo puedo sacar fácil. Simplemente es con un tiempo, miro roche, ¿cierto? Cojo los planos y los, o sea, los dejo en un núcleo para que queden con tortica y listo. Cualquier momento los presentamos. Dado el caso, si no es aquí, pues como ya es solo mudo, o sea, es solo la imagen, le decimos a José que nos preste un salón. Es que en ese caso toca, como te digo, un día libre o una tarde de viernes, puede ser, o cuando ya pase todo este despelote, o sea, me diles. Entonces, como te digo, sí, el cine básicamente, y eso me ha tenido un poco bajo de nota últimamente, porque. No, ya es hora de cambios que si no son ya, o sea, ya quiero decir es que para otro semestre. Ya es muy berraco, Jimmy, es muy berraco. Por todo, ¿no? La logística, Sí. el darles más a los muchachos, obviamente que ellos también den más, porque como te digo en términos generales, afortunadamente, en términos generales no, afortunadamente nosotros estudiamos, pienso yo, en la época precisa, por lo menos yo. Sí, porque ahora en. Sí, Jimmy, por muchas cosas, la cantidad ahora prevalece es cantidad, obviamente por lo que sabemos. Entonces prevalece cantidad y nada de calidad. Son muchas cosas, entonces, pues uno lo que pueda trata de meterle la cosa. Me acuerdo hasta que te voy a dejar el último día, que todos Ah, cansados, sí. y como él tiene esa costumbre que termina el mercado, se toma sus guardias con los compadres. Esa le hicimos yo, recuerdo que con toda la frescura del caso, porque ya estábamos pues como decantaditos, Héctor con el, creo que era el monopié o el arnés. Y estábamos creo que dos o tres y por acá estaba el carro de Oscar, que era el que Sí. nos servía Mi amor. de transporte, sí. Yo recuerdo que esto fue todo ya. Además que eran, recuérdate que lo hicimos un poquito como plano recurso. Porque era jugar con esto, que mirar a Don Luis. Esta parte Jimmy me parece hermosísima cuando este señor hace las pegas. Ayer conocí Jimmy a otro personaje. Sí, ¿Te vino acuerdas acá. cuando estábamos con el famosísimo y conocimos a este señor del centro? Con el proyecto con Mónica y eso. Sí. Ese señor pues obviamente es íntimo del que conocí ayer. El que conocí ayer se llama Enrique Bello, de Bello Films. No tiene nada que ver con Gilberto Bello. ¿Y qué pasa ahí? No, pues Jimmy, o sea, uno ya se las huele, Ah, ¿no? con esos viejitos. Sí. Entonces resulta que pues el mismo tipo de persona ya veterano fue con Carlos Schroeder, ¿te acuerdas del libro que nos hicieron Sí. comprar? De la historia del cine colombiano. Ahí lo nombran. Fueron los precursores del cine en Colombia. Y anécdotas, o sea, en ese ratico, pues el tipo sigue siendo. No, Jimmy. Ya voy. Sigue siendo ahí un mecenas del cine.
Si llega a terminar y estoy allá, Jimmy, tranquilo que tú la cortas y yo vengo. El delicado de Oye, que el tipo parece un degenerado, no sé qué. Después de tanto tiempo de volverla a ver, se da cuenta que sí tenía razón. En esa, claro. Porque pues uno mira el contexto. ¿La tienes esa encuadrada directamente al monitor? Sí. Sí.